De Guindos de España. La designación de Guindos como probablemente nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo creo que deja con el culo al aire a lo que es la política internacional española. Por muchos motivos. Basta ver las portadas de estos días para ver que un país que no es ni siquiera capaz de ponerse de acuerdo en la propuesta de un personaje de manera que los grandes partidos de España, solo el PP y Ciudadanos, apoyan esta propuesta, que es una propuesta que hace el gobierno y el PSOE y Podemos van por libre, incluso algunos de ellos a base de intentar patrocinar un candidato exterior, pues explica la unión que hay en la política internacional. Si además de eso analizamos la cantidad de puestos que hemos perdido en las instituciones europeas y mundiales es alucinante. Llegamos a tener el director presidente del Fondo Monetario Internacional, no tenemos a nadie. Llegamos a tener al secretario general de la OTAN, no lo tenemos. Llegamos a tener el presidente del Parlamento Europeo, tampoco. Ahora mismo estamos reducidos a un comisario y tampoco nos engañemos. El vicepresidente del Banco Central Europeo tampoco es un cargazo. O sea, el cargo es presidente del Banco Central Europeo. Pero, en fin, es muy importante ver qué nos está ocurriendo con el tema de eh, la, la política internacional y, sobre todo, con la Unión con la unión de los partidos. Aparte de eso, del ridículo que ha hecho el PSOE diciendo que quieren que sea una mujer y que no han consensuado el nombre, es curioso porque secretaria general del PSOE no me suena a mí que tengan, con lo cual si son tan importantes las mujeres podría empezar por su propia casa. Pero, en fin, aparte de eso, sí que también es verdad que la propia institución europea queda un poco tocada. ¿En qué sentido, hombre? ¿En qué en que cuando seguimos jugando a cupos? ¿Eh? Y que a cada país le tocan a base de pelearse, poder colocar al que sea en determinado sitio y los pactos se hacen más bien en despachos, pues, hombre, quiere decir que Europa o evoluciona mucho o vamos fatal. Hay que reconocer que no la Europa que tenemos no es la buena. O avanzamos o estamos haciendo el mono. No, no entiendo nada. ¿De Guindos a quién representan el Banco Central Europeo? ¿A España? ¿A Alemania? ¿A la derecha? ¿Al PP? ¿A los hombres? ¿O tendría que representar al ciudadano? ¿Alguien me lo explica?